Muchas gracias, bella dama. Muchas gracias, bella dama. Que Dios me la ilumine y le dé felicidad. Ah, muy bonito. Gracias a ti. Oye, chamita, mira. Si necesitas un verdadero cantante venezolano, esa es mi tarjeta. Ah, bueno. Vale, muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, muy bonito. Que estés bien. Esto de ser doble cantante me sirve, así como me sirve reclamar doble ayuda humanitaria. Mi salsero favorito. Es más bacán. Casi que no llega. Ah, qué pena, bacán. Vamos, vamos, que mi novia está por llegar. Hace rato no lo veía, Reinaldo. Cuénteme, ¿cómo me le ha ido? Pues más o menos, bacán. Vos sabes cómo está la situación de jodida. La situación está muy dura. Y dura. ¡Qué vaina! Más bien, contame cómo es el maní. ¿Cómo así que una serenata de día? Ve, sí. La idea es sorprender a mi novia cuando ella venga subiendo al apartamento. Ah, pues muy elegante, ¿oís? Llegó, llegó. ¿Dónde está? ¿Esa es la pelada? Novia. Sí, ella es. No, pues escondámonos y le damos de una vez la sorpresa. Escondámonos, ven. Correcto. Hagámonos en este... Escondámonos. No, 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 acá quedamos no, muy... Acá quedamos no, acá, no, aquí. Acá. Entonces, mira, vamos, acordate. Acá. Entonces, apenas ella está abriendo la puerta, correcto, yo le pongo play. Sí. Yo le pongo play y empiezo levanto, a cantar sí, de sí. Una. Y tú te pegas también conmigo correcto. La canción y es un tricitico y de una. Sí, dale. Mi amor, te presento al mejor músico auténtico salsero de Colombia. Mucho gusto, Reinaldo Royce, un bacán. Mucho gusto, Juliet. ¿Nos conocemos? No, no creo. Claro que sí, tu cara me parece conocida. A lo mejor, mi amor, en el centro. Él canta en la calle. Claro, en el centro. Ah, sí, en el centro, porque yo pues soy muy andón, me gusta lo que es... Reinaldo, su pago por la serenata, yo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Desea algo de tomar? No, no, bacán, bacán. Yo la verdad, yo más bien los dejo a ustedes para que se... Reinaldo Royce, okay. El joropero auténtico ritmo de Venezuela. ¿Cómo así? Así, sí, claro, porque yo también toco música venezolana. Reinaldo Royce, el salsero auténtico ritmo de Colombia. ¿Auténtico bacán? ¿Cómo así? ¿Cómo así qué? ¿Cómo así? ¿Y por qué tienes dos tarjetas, Reinaldo? Porque yo también canto música venezolana, chao. ¿Cómo así, Reinaldo? ¿Tú eres venezolano? Sí, señor. Sí, vale. No, no vale. ¿Eres o no eres? Soy. Era. Ahorita sí soy. ¿Cómo así? Mira, chamo, es que yo soy colombiano, pero también soy venezolano. ¿Sabes, bacán? A veces soy las dos. ¿Cómo así que tienes dos cédulas? Pues sí, uno tiene dos cédulas. ¿Aló? Mira, chamita, ¿y si te gustó la canción? ¿Cuál? ¿La salsa de hoy o el joropo que me dedicaste el otro día? Ay, chamita, pero ¿por qué te pones así? Entendeme. ¿Y tú no crees que estás actuando mal? ¿Y si te descubren? Reinaldo, te estás aprovechando de tu doble nacionalidad para tener dos ayudas humanitarias. Eso no se hace, eso es una burla. No, espérate, bacán, relájate. Tranquilo, mi vale. ¿Me repetís la pregunta? ¿No te das cuenta que eso es un fraude y puede tener problemas legales? No, pero ¿legales cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué legales? ¿Cómo así? Porque eso es trampa, Reinaldo. Estás cogiendo algo que no es tuyo. No, pero mire, se lo juro, bacán, se lo juro, chamita. Yo no lo sabía. ¿No pensaste que estuvieras actuando mal? En el programa hay cero tolerancia a los fraudes. Bueno, tranquila, chama o doña, entendeme. Yo, la verdad, sí, obré mal. Y el bacán tiene razón. Pues si me toca renunciar, pues si ese es mi castigo, lo acepto. Muchas personas que cometen fraude no creen que están haciendo algo incorrecto, sin darse cuenta que están perjudicando a personas que realmente lo necesitan y se están exponiendo a ser sancionados. Según la gravedad del caso, pueden afrontar problemas con la justicia, perder su estatus migratorio o ser desvinculados del programa de ayuda humanitaria.
Esto último fue lo que le pasó a Reinaldo Royce, a quien su astucia le jugó una mala pasada. Recuerda, los programas de ayuda humanitaria tienen cero tolerancia con el fraude, la estafa y la suplantación. Si eres testigo de alguna anomalía como esta, denúncialos. Comparte esta historia con los numerales Yo denuncio el fraude y no caigas en la trampa.